Bienvenidos. Hoy nos aventuramos a explorar una de las estaciones de metro más concurridas y fascinantes del mundo, la estación Shinsa en Seúl, Corea del Sur. Prepárense para sumergirse en un mundo de vibrante actividad y descubrir por qué este destino es tan popular entre los turistas de todo el mundo. Ubicada en el corazón de Seúl, la estación Shinsa es conocida por sus gigantescas calles peatonales y su infinita variedad de negocios de todo tipo. Desde tiendas de moda hasta restaurantes tradicionales y modernos, esta área tiene algo para todos los gustos. Pero, ¿qué hace que esta estación de metro sea tan especial? Para empezar, su ubicación privilegiada en el distrito de Gangnam la convierte en un imán para los amantes de las compras y la vida nocturna. Gangnam es famoso por ser el centro de la moda y el entretenimiento en Seúl, y la estación Shinsa es el punto de acceso perfecto a todo lo que este vibrante distrito tiene para ofrecer. Pero la estación Shinsa no solo es popular por sus tiendas y restaurantes. También tiene una rica historia que se remonta a décadas atrás. Construida en la década de 1980, esta estación ha sido testigo de la rápida transformación de Seúl, desde una ciudad en desarrollo hasta una metrópolis moderna y dinámica. Durante nuestra exploración, nos sumergimos en la fascinante historia de la estación Shinsa y aprendimos sobre su papel en el crecimiento económico y cultural de Seúl. Desde su diseño arquitectónico único hasta sus conexiones con la industria del entretenimiento, cada rincón de esta estación tiene una historia que contar. Seúl, la capital de Corea del Sur, es un destino turístico popular en el mundo por varias razones. Cultura y tradiciones. Seúl es una ciudad que conserva su rica herencia cultural y tradiciones milenarias que contrastan con su modernidad. Desde palacios históricos hasta templos budistas y mercados tradicionales, la ciudad ofrece una amplia gama de experiencias culturales auténticas. Gastronomía, la comida coreana, conocida como Ansik, es muy popular en todo el mundo por su sabor único y saludable. Seúl es el lugar perfecto para probar una amplia variedad de platos coreanos, desde el famoso kimchi hasta el bulgogi y el bibimbap. Moda y compras. Seúl es un paraíso para los amantes de las compras y la moda. Desde tiendas de marcas de lujo hasta boutiques de diseñadores locales y mercados callejeros, la ciudad ofrece infinitas opciones para todos los gustos y presupuestos. Tecnología y modernidad. Como centro tecnológico y de innovación, Seúl atrae a personas de todo el mundo que están interesadas en la última tecnología y tendencias. Desde edificios futuristas hasta una infraestructura de transporte de vanguardia, la ciudad refleja su posición como líder en el mundo digital. Entretenimiento. Seúl es el epicentro de la industria del entretenimiento en Corea del Sur, hogar de la famosa industria del K-pop y del cine y la televisión de renombre internacional. Los aficionados al entretenimiento pueden disfrutar de conciertos, espectáculos en vivo, festivales de cine y mucho más durante todo el año. En resumen, Seúl es popular en el mundo por su combinación única de historia y modernidad, su deliciosa comida, su vibrante escena de compras y moda, su liderazgo en tecnología y su emocionante escena de entretenimiento. Esta ciudad ofrece una experiencia única que atrae a visitantes de todo el mundo. Además de su historia y su ubicación privilegiada, la estación Shinsa también es popular entre los turistas por su arquitectura impresionante. Con enormes edificios que se alzan sobre la estación, crear un paisaje urbano impresionante que atrae a visitantes de todo el mundo. Desde el amanecer hasta el anochecer, la estación Shinsa es un hervidero de actividad y energía que nunca deja de sorprender. La comida más típica y popular de Corea del Sur que ha ganado reconocimiento internacional es el kimchi. El kimchi es un plato tradicional coreano que consiste en vegetales fermentados, principalmente col china y rábano picante, sazonados con diversos condimentos como ajo, jengibre, sal y pimientos rojos en polvo. Este plato se sirve como acompañamiento en casi todas las comidas coreanas y se considera un elemento esencial de la dieta coreana. El kimchi es apreciado por su sabor único y su versatilidad, ya que se puede disfrutar de muchas formas diferentes, desde fresco y crujiente hasta maduro y fermentado. Además de su delicioso sabor, el kimchi también es conocido por sus beneficios para la salud debido a su alto contenido en fibra, vitaminas y probióticos. Este plato ha ganado popularidad en todo el mundo debido a su sabor único, su perfil nutricional y su papel destacado en la cultura coreana. Hoy en día,
es fácil encontrar kimchi en supermercados y restaurantes de todo el mundo, lo que demuestra su influencia global y su estatus como uno de los platos más emblemáticos de la cocina coreana. Seúl, la capital de Corea del Sur, ofrece una amplia gama de atracciones turísticas populares que atraen a visitantes de todo el mundo. Aquí tienes algunas de las atracciones más destacadas. Palacio Gyeongbokgung, este es el palacio principal de la dinastía Joseon y uno de los más grandes y hermosos de Corea. Los visitantes pueden explorar sus impresionantes edificios históricos, jardines y presenciar la ceremonia del cambio de guardia. Torre de Seúl, N-Seoul Tower, ubicada en la cima del monte Namsan, ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad. Los visitantes pueden subir en teleférico o caminar hasta la cima, donde pueden disfrutar de restaurantes, tiendas y vistas panorámicas. Mercado de Namdaemun es el mercado más grande y antiguo de Corea, donde se puede encontrar una gran variedad de productos, desde ropa y artículos electrónicos hasta comida callejera y souvenirs. Mercado de Wanhang, famoso por su comida callejera, es un lugar ideal para probar platos coreanos tradicionales como el bindaetteok, tortitas de mango, el tteokbokki, fideos de arroz picantes y el mandu dumplings. Barrio de Insadong es conocido por sus calles adoquinadas llenas de galerías de arte, tiendas de antigüedades y restaurantes tradicionales. Es un lugar perfecto para explorar la cultura y las artes tradicionales de Corea. Parque temático Eveland es el parque de atracciones más grande de Corea del Sur, con montañas rusas, espectáculos en vivo y áreas temáticas para toda la familia. Río Han y cruceros. Los cruceros por el río Han ofrecen una forma única de ver los lugares de interés de Seúl, como el Puente Bampo, el Parque Hangang y el Puente de Mapo. Estas son solo algunas de las muchas atracciones turísticas que Seúl tiene para ofrecer. La ciudad es vibrante y diversa, con algo para todos los gustos, desde la historia y la cultura hasta la gastronomía y el entretenimiento moderno. En resumen, explorar la estación Sinsa en Seúl es una experiencia inolvidable que combina historia, cultura y modernidad en un solo lugar. Ya sea que estés interesado en la moda, la comida o simplemente quieras sumergirte en la vida cotidiana de Seúl, esta estación de metro tiene algo para todos. Así que la próxima vez que visites Seúl, asegúrate de hacer una parada en la estación Sinsa y descubrir todo lo que este emocionante destino tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura y no olvides compartir y comentar este video para que más personas puedan descubrir la belleza de la estación Sinsa en Seúl. Hasta la próxima.